No, no estoy loco. Bueno, mejor ponemos unas gafas adecuadas porque con estas, si no, no puedo grabar el vídeo. Bueno, muy pertinente el antifaz, muy pertinente la porra para el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar nada más y nada menos que del BDSM. Sí, esas cuatro siglas, que no muchos saben qué significa, pero yo os lo digo rápidamente: bondage, dominación, sado y masoquismo. Todo agrupado en una actividad que, aunque penséis que, bueno, lo hemos visto por la tele, en la película del Guaperas este y demás, es una fantasía sexual, es una fantasía sexual muy real y que se practica mucho. Y iremos en siguientes capítulos desglosando un poquitín qué es cada cosa. Pero bueno, a lo que vamos. Aunque parezca mentira y no lo creáis, hay sociedades secretas al respecto, tipo Illuminatis. En este caso sería, pues, tipo Follatis o de Dominatrix. Es fantástico. Para empezar, deciros que no es, bueno, pues todo lo que parece. No son prácticas de un sufrimiento extremo y de vejaciones y de cosas, parafilias así como extrañas, ¿no? Que tenemos todos en mente, sino situaciones más de comportamiento que lo que la sexualidad en sí refleja cuando la vemos, el impacto visual de ver a una persona atada mientras viene una dominatrix con la bota roja de esas de dragón y le da. No llega a ser más que el sentirse dominado por alguien, y además es muy curioso porque estas personas, que ya hablaremos más adelante, buscan eso porque en su otra vida, en la vida cotidiana, en la vida real, suelen ser todo lo contrario. Suelen ser personas con mucho poder, con mucha dominación en sus vidas, con gente que dependen de ellos o de ellas, y buscan esos momentos para crear una burbuja de una propia intimidad donde pueden expresar realmente cómo son y quién son. No es nada malo, ¿eh? Yo, bueno, no lo he practicado, y si no voy a practicar tampoco lo voy a decir, evidentemente. Pero bueno, sí. Hay verdaderas sociedades secretas al respecto, sí. Pero verdaderas sociedades tipo novelas de misterio, tipo Illuminati. Pero bueno, en vez de dirigir toda la sociedad para quedarnos con la economía global, aquí lo que queremos es sociedades de cuerpos, de sexo, de deseo, de dominio, de ser dominado, de ser sumiso, de mandar, de ordenar, de estar atados y permitir que por tu cuerpo pasen sensaciones que no pasan en un polvo convencional. Son bastante diferentes. Aunque no lo creáis, y yo soy muy de jugar con los sentidos en temas tántricos o en masajes gestáticos y demás, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿eh? No son antagonistas. Esto es una ampliación de los sentidos. Por ejemplo, todas las personas que están y practican estas actividades con los ojos, pues como ya he dicho anteriormente, con los ojos vendados, acentúan las otras sensaciones. La sensación del gusto, del tacto, del oído, cuando te ordenan, cuando te dicen, cuando te van indicando qué tipo de perro o de perra eres. Todo eso tiene su punto, claro que sí. Y bueno, estas sociedades, aunque no creáis, es dificilísimo formar parte de ellas. Evidentemente, o son de gente muy rica, con un poder adquisitivo enorme, con lo cual montan estas redes para poder practicar estas actividades sin que luego su vida respetable no se vea afectada por ellos, y gente muy guapa. Si eres feo, más te vale tener pasta para poder entrar en este tipo de asociaciones. O bien ser un dominator cañero y, bueno, tener unos atributos maravillosos para el tema. Pero bueno, esto es un simple avance de lo que es, el bondage, por ejemplo. Pues es esta práctica que
Sobre todo emocional. Fíjate, ¿eh? Yo la llamaría más. Voy a empezar con el bondage un poquito, más que con los otros temas de dominación, aunque realmente van todos mezclados, ¿eh? Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, digamos que el bondage, o bondaje, o como lo pronunciéis vosotros, agrupa la dominación y.